pleno centro de la ciudad de Río Gallegos. Escuchamos qué era lo que decía y lo vemos también. Dale. Y que esto, la política no es siempre dar buenas determinaciones, buenas noticias, y tampoco es estar en la foto de los grandes momentos, sino acompañar en los momentos trágicos a la familia de Rodrigo, a todos y cada uno de los amigos, a Claudia, nuestra gran amiga y compañera, a todos los que de alguna u otra manera se sienten dolidos como nosotros por esta trágica irresponsabilidad de un funcionario público en haber no respetado la normativa vigente y que, como les planteo absolutamente en todos y cada uno de los lugares donde voy y hablo con los trabajadores, les digo que nosotros, más allá de lo que pasa en cada lugar, siempre la responsabilidad de todo es política. Y hay que hacerse cargo de la responsabilidad de nosotros. Estamos absolutamente a disposición de todo el Estado municipal y la justicia, como corresponde, para que cumplan lo que tienen que cumplir. Y de este momento, en forma inmediata, les sugerí diferentes alternativas para poder colaborar con la justicia, con las cámaras, con seguimientos, con las redes, para poder poner todo el Estado municipal a disposición. Y a partir de este momento, bueno, el secretario de Gobierno, queda intervenida el área de tránsito municipal, queda desplazado del cargo de la directora, toda el área operativa va a ser intervenida a partir de este momento, Mónica, a ver dónde estás, queda a cargo de la dirección de tránsito y vamos a seguir trabajando, haciéndonos cargo de cada una de las problemáticas que tiene nuestra ciudad con una decisión política firme. De acá en adelante, cada responsable tiene que ser no solamente castigado por la justicia, sino también por la política, que en definitiva es para ayudar y beneficiar a todos y cada uno de los habitantes de nuestra querida ciudad. Mediática Digital.